días, familia. Bueno, saludos, saludos desde esta preciosa tierra, desde el Pirineo Aragonés, más concretamente de Jaca. Hemos vuelto al Festival de Cómic de Jaca, en la quinta edición, si no me equivoco. Sabéis, los que seguís el canal, que el año pasado vinimos, yo al menos vine por primera vez en su cuarta edición. Me encantó el ambiente, cómo está organizado. Quería repetir, a ver si fue solo un día o realmente esto vale la pena. Pues nada, aquí estamos. Me habían prometido lluvia y frío, de momento hace un día fabuloso, o sea que aprovecharemos. Vamos a ver las casetas, las exposiciones, un poco todo. Haré la ruta completa para que la podáis ver. Y luego, pasado ya todo ello, después de ver qué se cuece, os digo un poco qué me ha parecido, ¿vale? Venga, vamos allá. Hasta ahora.
Muy buenas, familia, y bienvenidos, de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, ya lo habéis visto, finalizó ya esa quinta edición del Salón del Cómic de Jaca, y la verdad, han sido 2 días para recordar. Yo personalmente estuve el viernes y el sábado, el domingo ya sabéis que tenía que estar en otro evento, y una gozada, una gozada. Era un fin de semana complicado, porque al ser un salón urbano, o sea, al aire libre, pues siempre dependes del clima, ¿no? Y ya habían anunciado que sería un fin de semana complicado a nivel de lo que es lluvia. Y bueno, nuestro temor es que no se quedase demasiado pasado por agua, ¿no? El encuentro. Y ha habido un poco de todo, pero lo que más destacaría es cómo ha resultado todo al final. Y me explico. Para empezar, tanto el viernes como el sábado, el ambiente fue precioso. Yo lo disfruté muchísimo como visitante, porque al fin y al cabo yo ahí fui como visitante, nada más. Y realmente, solo por las charlas que pude tener con muchos de los editores que estaban ahí. Con Emilio, ay Dios mío, cómo me lo quiero. El gran Gregorio Muro, cómo aprendes con él. Pero bueno, también con la familia de Grafito Editorial, con Yolanda y Guillermo, con Víctor Alós, con Julián, me dejaré un montón ahora, me dejaré un montón. Con esa pareja tan entrañable de GP Ediciones, tan majos. Pero luego también la organización, Cristina estaba la pobre estresada, pero preocupada también porque todo saliese bien, ahí en el pabellón, en el Palacio de Congresos, para que todas las masterclass y talleres y tal saliesen genial, que así fue, así fue. Y luego en la plaza, pues es que para mí es un sitio idílico. Una plaza muy amplia, con mucho espacio, y luego rodeado por un sinfín de terrazas en las cuales pues puedes dar tu vueltecita por los stands y luego tranquilamente hacer tu colita para alguna de las firmas y luego tranquilamente tomarte tu refrigerio, tu café o lo que sea. Es ideal, es ideal, es ideal. Viernes fue para enmarcar, maravilloso. Fue una gozada, aparte también pude por fin conocer en persona a Tito, que ha estado aquí en el canal, pero no nos habíamos podido ver en persona. Fue muy emocionante. Luego estuve muchas horas con Alex Macho y Garlock, que majos que son, por Dios. Fue divertidísimo. Y luego, a nivel general, pues el clima acompañó, un día precioso, genial, genial. Luego sí vino el sábado, que en teoría es el día más fuerte, sobre todo por la tarde, y ahí sí que la tormenta hizo acto de presencia durante un buen rato, pero aún así esa gente que lleva el salón del Comité Jaca, vamos, he luchado en nata, porque obviamente en el Palacio de Congresos, al ser sitio cerrado, todos los eventos se cumplieron a rajatabla y sin ningún tipo de problema, y además con asistencia. Y luego pues en la plaza pues fueron pues improvisando como pudieron, ¿no? Tanto los editores ahí con sus stands como los autores, ¿no? Recuerdo que estuvimos un rato en una de las cafeterías bares con Garlock y con Alex Macho, pues que estaban ahí firmando, haciendo firmas y dibujos pues en el bar, la cafetería, ¿no? Me recuerda un poco a la esencia de Avilés, ¿no? Era curioso y muy entrañable. Luego, también el sábado, también para mí fue un día cojonudo porque vino Mikle, mi gran compañero Mikle, que muchas veces viene al canal a colaborar y aportar su sapiencia lectora. Y también estuve mucho rato hablando. Yo a nivel personal fue genial. También disfruté mucho yendo de un lado para otro para grabar aquello o grabar lo otro, porque a pesar de que puede ser un momento frenético, lo disfruto muchísimo. Si no, no lo haría, si no, no estaría aquí. Y ya por desgracia, pues el sábado por la tarde noche, ya más bien noche que tarde, pues ya tuve que coger el coche y volverme para Barcelona. Y bueno, por lo que me han dicho, el domingo pues también ha caído un poquito gotitas, pero ya no tanto, hasta el tiempo ha acompañado más. Y bueno, ya lo habéis visto, las fotos con la entrega de premios, súper chulos. Uno de los premiados también pude charlar algún rato con él, una enciclopedia viviente, madre mía, qué delicia de hombre, además majísimo. Ojalá algún día podamos coincidir y traerlo al canal y así hablar también de cómic ya no clásico, cómic ya hiperclásico, ya hablamos del siglo XIX, finales del siglo XIX, por aquellas épocas, de nuestro cómic nacional. Tengo muchas ganas de traerlo y que un día hablemos largo y tendido ese tema, porque es un tema apasionante y del cual apenas comentamos nada normalmente en el día a día. Estoy preparando una cosita hace un tiempo, pero bueno, eso es otro tema, este vídeo no es para eso. Pero muchas ganas de traerlo, muchas ganas de traerlo. Y lo dicho, yo desde aquí solo puedo decir gracias, primero a la organización, a todos los que estaban ahí, son un grupo de gente majísima, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, me sentí súper acompañado, súper atendido, maravilloso. Mil gracias a los editores, que con todos me lo pasé pipa, son majísimos.
También a Mikle, por haberme acompañado aquí tarde, a los autores también por ser tan majos centrales, porque el trato era súper directo, súper campechano, era chulísimo el ambiente. Muchas veces hemos hablado aquí en el canal de, por ejemplo, el Salón de Úbeda. Este va camino de ellos y no está allí. Casco Vidante son 5 ediciones, dos en esa ubicación de la plaza, y obviamente están en desarrollo, pero es una de mis paradas más esperadas del calendario comiquero, sin duda, sin duda. Lo he disfrutado muchísimo, poco más puedo decir. Sacarme el sombrero ante lo que están haciendo y lo que han hecho este año, con muchas ganas ya de que el año que viene pueda volver a asistir y volver a saludarlos a todos. Ojalá, ojalá sea así. Y espero que al menos el vídeo lo hayáis disfrutado. Animaros que si algún día es posible por vuestra agenda o por vuestro tiempo o incluso por economía, asistir, no lo dudéis, estaréis súper a gusto. Ya lo habéis visto, un salón muy humilde, muy chiquitito, pero con mucha alma. Da gusto ver que hay tanta gente con tantas ganas de hacer cosas por el cómic y para el cómic. Y sinceramente, uno de aquellos momentos del año comiquero que recordaré con mucho, mucho, mucho cariño. Bueno, no me rollo más. La base de ese vídeo era sobre todo que lo vieseis desde casa, todos los que no habéis podido asistir un poco por encima, porque no es lo mismo que verlo in situ, estar ahí, ¿no? No se viven las mismas sensaciones, pero bueno, al menos haceros una idea de cómo está montado. Y lo dicho, esperemos que el año que viene pueda volver a asistir, esperemos que el año que viene, no la mitad del tiempo, sino todo el fin de semana el tiempo acompañe. Y de verdad, una delicia, una delicia. Estoy enamorado del salón de Jaca. No molesto más. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por haber aguantado hasta el final del vídeo. Y como siempre os digo, siempre, siempre, y no me cansaré, buenas lecturas y ser felices, siempre. Chao.